Bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy les tengo preparadas 30 cosas sobre mí. Empecemos. Nombre completo: Montserrat García Márquez. Fecha de nacimiento: 4 de agosto. Soy Leo. ¿Qué emoji te representa? El corazón rosa. ¿Morning o night person? Si me hubieran hecho esta pregunta hace como 3 años, hubiera dicho night person, pero ahorita soy definitivamente una morning person. ¿Cómo a qué hora se levanta? Como a las 5, 6 y media de la mañana. ¿Tres palabras que te representen? Honesta, leal y buena. Si pudieras pasar un día con alguien, ¿con quién sería? Con Adam Sandler. ¿Y qué haría, no? Le pidiera que por favor me lleve a una filmación. ¿Mensajes o llamadas? Llamadas. No, casi no me gustan los mensajes. ¿Tocas algún instrumento? De chiquita tocaba el piano. ¿Quién es tu actor o actriz favorita? Bueno, Adam Sandler, Ben Stiller y de México, Eugenio Derbez. ¿Mejor consejo? Sé la mejor versión de ti misma. ¿La fiesta festiva que más te gusta? Navidad. ¿Qué es lo que más miedo te da? Las alturas. ¿Y qué es lo que más te molesta? Las mentiras, no soporto las mentiras. ¿Cuál es tu producto de belleza que no puede faltar? Justin. ¿Spirit Animal? León. Si tu vida fuera una canción o una película, ¿cómo se llamaría? El camino. El camino. ¿Qué haces en tu día a día? Voy a la escuela a las 5 de la mañana, luego entro a trabajar y luego me regreso otra vez a la escuela. ¿Dónde naciste? En San Diego. ¿Qué es lo usual que te dicen cuando recién te conocen? Que, bueno, piensan que soy sangrona, pero yo no me considero sangrona. Más bien sería como cerrada, penosa. ¿Quién es tu mentor? Mi mamá. ¿Qué cualidades de ella más admiras? Que es fiel, honesta, trabajadora, está ahí siempre para mí y me da muy buenos consejos. ¿Qué le dirías a tu yo en 10 años? Que vas a lograr todo lo que te propongas. ¿Y a tu yo de 5 años? Que sigue así, que tú puedes. ¿Qué te hace sentir bien o bonita? Seguridad. ¿Qué es lo más importante para ti? Mi familia y las personas cercanas a mí. ¿Accesorio que no puedas vivir sin él? Aretes. Aparte de tu familia, ¿a quién más le pides consejos? Bueno, yo creo que hay amigas para todo, pero en especial a dos amigas, que es Victoria y Silvia. ¿Algún secret talent? Hasta ahorita no lo he descubierto. Yo creo que lo único que puedo hacer es el taquito. ¿Sí te sale? ¿Sí me sale? Ah, ok. Digamos. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden de suscribirse, darle like y dejar un comentario. Nos vemos el próximo domingo. Les envío un beso y muchísimas saludos.